ओम शांति। इन स्वीट रिमेम्ब्रेंस ऑफ बाबा, बाबा इज मोस्ट बिलवेड, माय इटर्नल मदर एंड फादर। Baba is also my teacher. Baba is my supreme guide, my companion and friend. He is incorporeal, invisible, but Baba's powers, Baba's qualities, Baba, sus cualidades, pueden ser experimentadas en cualquier lugar, a cada momento. So, with lot of love. Así que con mucho amor, yo recuerdo al dulce Baba. Remembrance is very natural. El recuerdo es muy natural. When there is relationship. Cuando existe relación. My love and respect for Baba. Mi amor y respeto por Baba always reminds me, siempre me recuerdan estar en recuerdo, like Brahma Baba and Mama, como Brahma Baba y Mama. Ellos también tenían que tener el recuerdo de Baba todo el tiempo. It's not question of 8 hours or 10 hours, but 24 hours. No era una cuestión de 8 horas, 10 horas, sino 24 horas. And this remembrance is not only when I need something. Y este recuerdo no es solo cuando yo necesito, cuando lo necesito o cuando hay dificultad. El recuerdo es lo mismo que como hay la respiración en el cuerpo. Así que con cada respiro, yo recuerdo a Baba. En este momento, todas las almas en el mundo necesitamos experimentar las vibraciones, el poder del amor. Así que tanto como yo permanezco en recuerdo de Baba, as the earth star on the earth, I radiate Baba's love.
como estoy parada en la tierra, irradio el amor de Baba. Everything in the world is temporary. Y entiendo que todo en el mundo es temporal, limitado. Que yo, el alma, soy eterna e inmortal. El mundo está en extrema oscuridad. Y la luz de Baba, el amor de Baba, es muy importante. There is so much peace in Baba's remembrance. Existe tanta paz en el recuerdo de Baba. There is courage. Hay valentía. To face the situations in the light. Para afrontar las situaciones en la luz. Conforme estoy absorto en el recuerdo de Baba, me puedo desapegar del cuerpo. And gradually feel. Y gradualmente the beautiful form of light. Siento una hermosa forma de luz angélica emergiendo. Angelical. The object stage. El estado abyat está más allá de la conciencia de este cuerpo. There is consciousness. Hay una completa conciencia del alma. And I could feel the divinity. Puedo sentir la divinidad. En el recuerdo de Baba. I also become incorporeal. Yo también me vuelvo incorporal. But in angelic form, like Baba. Pero en una forma angelical como baptada.
Baba's light. Baba's La luz de Baba. El poder de Baba. Makes me lighthouse. Like me Baba. Hace un faro como Baba. There is sweet silence. Hay dulce silencio. Internal lightness. Liviandad interna. En compañía de Baba. Las cartas de amor de Dios. Versiones elevadas de Baptada. El signo de un alma bajo una u otra influencia es que tal alma que tal alma no fuera capaz de experimentar felicidad, comodidad o bienaventuranza, incluso cuando lo desea por ese periodo de tiempo. Almas Brahmin nunca deberían entrar bajo la influencia de otro, ni siquiera bajo la influencia de sus propios sanskaras o naturaleza débil. El significado de la naturaleza de uno, su abhav, es sentimientos, bhav, por el ser, sua. Los sentimientos para el ser son siempre buenos, no malos. ¿Qué recuerdan ustedes cuando dicen Sua, el ser?
Ustedes recuerdan su forma de alma, ¿no es así? Así, suabhav, naturaleza, significa tener soluciones, sentimientos para el ser y... Shanti, promise of determined thought. With your perfect form, become an instrument to reveal God. No matter how much you have to tolerate or face, you definitely have to fulfill your promise. Power is required to fulfill the promise you make. No matter how much you have to tolerate or face, you definitely have to fulfill your promise. Even though all the souls of the world try to make you move away from your promise, you must not break your promise. However, you must face everyone and definitely become perfect. Achalgarh, the home of stability, is the memorial of those who have made such a promise. Om Shanti. Mesa. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Om Shanti. Bienvenidos a Avyakti Parivar. El día de hoy es el día 10. Promesa de pensamiento determinado con tu forma perfecta. Vuélvete un instrumento para revelar a Dios. El tema del día de hoy, no importa cuánto tengas tú que tolerar o afrontar, tú definitivamente tienes que cumplir tu promesa. Ahora escucharemos a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Estamos muy determinados a mantener nuestra promesa con determinación. Y fue realmente muy hermoso el también recientemente escuchar la Murli al respecto de que cuando hay concentración tienes determinación. Así que me gustó mucho y hoy estaba tratando de conectar el cómo esto es posible. Así que este mes, la determinación, el pensamiento determinado por una promesa, es de yo me tengo que volver perfecto. Y para volverse perfecto, necesitas poder de la tolerancia y poder de afrontar. No confrontarte. A veces confrontamos todo. Es solo como afrontar, está bien. I don't have to leave. No tengo que dejar mi virtud de amor o paciencia. Puede haber mucho en ello. La historia de Brahma Baba es de ambas cualidades, ambos poderes. De Baba estaba diciendo, el adoptar, para adoptar este estado de perfección, ¿qué es lo que necesitas hacer? Necesitas poder. Y estos son los dos poderes que Baba está mencionando especialmente. Y la historia de Baba es de estos dos poderes. Porque en cuanto Baba comenzó a hablar el Srimad, las directrices,
hasta que él habló el conocimiento de la Gita. En cuanto él mencionó, nunca hubo problema con su posición, pero en cuanto él mencionó al respecto de la pureza, pureza, alimentación, pureza en las relaciones, para el estado perfecto, imaginen, fue justo en el inicio. Todos hemos pasado años hasta que tenemos más poder de afrontar, en lugar de confrontar. Así que comenzó mucha oposición, especialmente con el tema de la pureza. Baba mantuvo la imagen de perfección. Él nunca contestó de vuelta. Deben haber escuchado, he compartido esta historia previamente, de que Baba nos enseñó también a todos nosotros qué es lo que es tolerancia y qué es el poder de afrontar. El cómo responder a ello. No es que tú necesariamente estés callado o que estés confrontando. Hay otra forma y yo nunca olvido eso. Y menciono esto siempre que tenemos reuniones. Quieren responder en una forma en particular, aclarando su situación. Así que hay muchas historias, pero una que ha estado emergiendo era de Nirmal Shantadadi, la hija de Brahma Baba, porque el negocio de Baba estaba en Calcuta. Mucha gente lo conocía allá, en Calcuta. Así que Nirmal Shantadadi fue enviada a cuidar del centro de allá. Así que uno de los periódicos de ese tiempo, algo solía vender, algo así como sandalias o algo así, muy, muy ordinario. Él decía que él comerciaba con garbanzos y así hasta en adelante, hasta que comerció con diamantes. Ella tenía tres relaciones con un padre. Así que ella le escribió a Baba en esos días. En esos días trataban de obtener directrices de Baba, especialmente cuando una cosa importante tenía que hacerse. Así que ella le dijo a Baba, Baba, quiero contestarles a ellos de que no está bien lo que están diciendo al respecto de que él era comerciante de sandalias o algo así. Son dos cosas. Una es que no puedes contestar, pero uno es que puedes contestar adecuadamente cuál es la biografía de Baba. Tú escribe lo que es correcto en lugar de responder a que ellos estén equivocados. Y es algo muy interesante. No tienes que decir cuál es tu posición, lo que está bien. De esta forma no lastimas a nadie. No confrontas a nadie porque si primero dices que tú estabas mal, ¿qué es lo que está correcto? Así después de eso, todos los periódicos iban a escribir de organizaciones. Nosotros no les respondimos a ninguna de ellas. Damos nuestra posición. Esto es lo que nosotros somos. El celibato puede ser algo muy controversial, pero nosotros siempre mantenemos la meta ahora. ¿Por qué es así? ¿Por qué mantenemos esto? ¿Cuáles son los beneficios? No tratamos de convencer a nadie porque todos son hijos de Baba. Nos agradan de cualquier forma. No hay que comentar, no responder, sino mantener la posición personal. Él nos enseñó cómo responder. Hay que tolerar, pero cuando hay que afrontar algo, lo afrontan. Así que la historia segunda que creo que todos deben haber escuchado de que Baba fue llamado por el consejo local
Y había un hombre que se había quejado y otros hombres estaban ahí. Ambos estaban ahí. Dadi Prakashmani también fue con Baba. Así que este hombre estaba muy criticando, muy de una forma muy abusiva. No era su culpa. Había temor, había dolor. No pueden decir nada porque nosotros sabemos lo que ellos están afrontando. A veces no tomamos los sentimientos de los otros. Solo tengo lo que siento yo de mí. Este hombre seguía diciendo. Y luego al final, Baba se mantuvo callado, no respondió a nada. Pero Dadi Prakashmani se estaba poniendo impaciente. Así que Baba le diría, siéntate con la mano. ¿Por qué? Porque una persona joven, ¿por qué no puedo contestar? ¿Por qué no puedo decir lo que es? Baba dijo, ten paciencia. Pero su tolerancia se estaba reduciendo en cierta forma. Y luego al final a Baba se le pidió que dijera algo. Y Baba muy gentilmente dijo él cómo estas son las directrices de Dios, son los poderes que se necesitan el día de hoy. Baba explicó muy agradablemente, sin mostrar ningún dolor, sin mostrar que él estaba afectado de ninguna forma. Y así es como yo he tomado el poder de afrontar el cómo responder. Es realmente muy, muy asombroso y de aprendizaje, porque siempre queremos probar que esto está mal o que esto está mal. Baba nunca hizo eso, él no nos enseñó. ¿Qué es lo que sucede? Mi estado perfecto es falso, porque en mi estado perfecto yo soy la imagen y una imagen no puede comenzar a actuar en una forma graciosa, en una forma inadecuada. Así que Baba está diciendo que el tiempo ahora se ha ido, se ha terminado para los esfuerzos. Tanto como tengan que tolerar, tienen que afrontar. Pero ustedes prometen, yo me mantendré en mi estado de perfección. Puede ser alegría, puede ser dando la visión de paciencia, de amor. Cualquier virtud puede ser, pero en una forma perfecta. 80% lo hacemos y al final nos damos por vencidos. Yo no puedo soportarlo. La promesa es que yo debo mantener mi estado de perfección. Baba está diciendo, incluso el mundo entero colectivamente está tratando de romper tu promesa. Esto significa que hay ataques en cierta forma. Siguen creciendo del mundo. Pero la promesa, yo voy a afrontar todo, pero aún tengo que volverme perfecto. No solo perfecto, sino ser perfecto en ese momento. Tolerancia es tolerancia. Di lo que quieras decir, lo que sea que quieras decir. Esas almas no son capaces de mantener su promesa. Existe un memorial del templo de los inconmovibles a Shalgar. Creo que muchos de ustedes han ido en Mount Abu. Hay uno a la altura de la montaña llamado Achalgar. Así Baba dice que recuerden su memorial de que yo soy imperturbable, insacudible. Cualquier cosa que suceda, yo me tengo que mantener en mi estado de perfección. Y yo creo que nosotros tenemos el ejemplo de Baba delante de nosotros para todas y cada una de las pequeñas situaciones. Todos deben haber escuchado que
teníamos solo un taxi en Mount Abu. Una persona rica era la dueña y el conductor era una persona muy agradable. Así que nosotros comúnmente solíamos contratar este taxi para Brahmababa o si alguien tenía algo importante, porque era algo caro en ese tiempo. Así que una vez este conductor en el cuarto de Baba, y que ya había mencionado que nos quitábamos los zapatos, era un lugar abierto, era como una terraza. Algunos de los frutos que nosotros solíamos tener y también algunas nueces y otras cosas así. Él llevó algunas semillas, nueces, y vinieron a Baba y le dijeron, este conductor, él hizo esto. Y Baba dijo, es nuestra culpa, porque cuando nosotros distribuimos algo, si le hubiéramos dado a él, él no hubiera hecho esto. En lugar de llamarle ladrón, es un ladrón o él robó, porque Baba siempre pensó, nosotros tenemos que mantener una buena relación. Si queremos que el conductor, el chofer, venga todo el tiempo, tenemos que tener buenos sentimientos. Él puede sentirse culpable, puede no regresar, cualquier cosa puede suceder. Pero nosotros debemos de pensar las consecuencias en ese momento de Kalashi. A mí me gustó cuando incluso las dadis comenzaban a hacer eso. Alguien hace algo malo, una persona comienza a entrar y tomar de la caja de Baba en la noche. Por supuesto, era culpable y vino a Daddy y dijo, pero yo ni siquiera tengo efectivo, tengo dinero para, ni siquiera dinero en efectivo. ¿Y por qué? Y Daddy le reprendió al instrumento y le dijo, ¿por qué tú no les preguntas siquiera si tienen dinero? Ahí tengo que buscar qué es lo que puedo hacer yo. Así que afrontar la situación incrementa también con la tolerancia. A mí me gustan estas cosas y también trato lo mejor posible de hacer esto. En el sentido de que yo proceso cosas y digo, ¿qué debiera yo decir? Las cosas van a funcionar y la autoestima de nadie se va a reducir. Y los sentimientos se van a mantener buenos. El respeto en las buenas relaciones va a continuar. Así que yo pienso este lema, esta práctica, de que yo tengo que mantener mi imagen de perfección por utilizar el poder de la tolerancia y el poder de afrontar. Es una práctica muy encantadora y estoy segura de que la vamos a hacer y vamos a tener muchos beneficios. Vamos a recordar a Baba. Om Shanti. Of determined thought. Promesa de pensamiento determinado. Con tu forma perfecta, vuélvete un instrumento para revelar a Dios. No importa cuánto tengas que tolerar o afrontar, definitivamente tienes que cumplir tu promesa. Se requiere poder para cumplir la promesa que haces. No importa cuánto tengas que tolerar o afrontar, definitivamente tienes que cumplir tu promesa. Incluso si todas las almas del mundo tratan de hacerte alejar de tu promesa, no debes romperla. Sin embargo, debes enfrentarte a todos y definitivamente volverte perfecto. Achalgar, el hogar de la estabilidad, es el memorial de aquellos quienes han hecho tal promesa. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Om Shanti.
Bienvenidos al viaje a Bhakti. El día de hoy es el día 10, las Murlis a Bhakti 1969, inspirándonos a cambiar de Brahmin a Ángel. Ahora vamos a escuchar la Murli de Bhaktada. Shanti. Shanti. Esta es la Murli del 6 de febrero de 1969. Deja de escuchar a la alabanza y vuélvete grandioso. El festival de Shivratri se está acercando. Debes celebrarlo incluso más grande y esplendor ahora. Debes dar a todo el mundo la presentación con mucho fervor y entusiasmo, porque la presentación de los hijos está incluida en la presentación del Padre. Cuando los hijos dan la presentación del Padre, entonces el Padre también continúa dando la presentación de los hijos. Visiones de los hijos en una forma sutil a todas las almas. Así que en este tiempo de Shivaratri, muestra alguna novedad. ¿Qué novedad traerás a cabo? Hasta ahora, tú has estado dando conferencias o charlas de acuerdo a tu capacidad de yoga y poder. Pero ahora tienes que dar charlas especialmente en la forma de una Shakti. ¿Cuáles son las charlas, las lecturas dadas por la forma de una Shakti? ¿Qué desafío tienes? El desafío a la gente. ¿Cómo los vas a desafiar? ¿Cómo les vas a dar el reto? Dales a ellos el reconocimiento del tiempo, incluso con más fuerza grandiosa, y diles en una y otra vez que esta tarea del Padre no va a continuar por mucho tiempo. Ustedes han perdido algún tiempo ya. Ahora no pierdan el poco tiempo que queda. Da el reconocimiento del tiempo con tal fuerza. En estos días, los científicos están creando tales bombas que, conforme ellos están sentados en su propio lugar, son capaces de dirigir las bombas lejos a cualquier lugar que ellos deseen. Sin embargo, el poder del silencio es grandioso, más grandioso que ese de la ciencia. Así como ellos crean bombas a través de la ciencia, en la misma forma, ustedes aquí ahora tienen que proyectar bombas de silencio. En el inicio, las Shaktis constantemente daban un reto, un desafío a todo el mundo. Ahora no hay tanto desafío, no se hace tanto desafío, no se dan tantos retos, porque ustedes, de parte de ustedes, así como en diferencia de cómo lo hubo al principio, ahora ustedes se han involucrado con la expansión. Por ustedes estar involucrados en la expansión, la forma del reto se ha vuelto incógnita. Ahora, vuélvete estable en el estado de semilla una vez más y desafía, reta a la gente. La semilla puede ser plantada en muchos a través de ese reto. Solo si ustedes permanecen estables en el estado de semilla, la semilla del reconocimiento y la de la presentación del Padre será plantada en muchas almas. ¿Y qué sucederá si ustedes no permanecen estables en el estado de semilla, sino que simplemente van a mucha expansión?
Si hay mucha expansión, no hay valor. Será desperdiciado. Esto es por lo cual ustedes tienen que permanecer estables en el estado de semilla, en el recuerdo de la semilla, y después sembrar las semillas. Luego, fácilmente los frutos emergen y cuán buenos ellos son. Hasta ahora ustedes han hecho muchos esfuerzos, pero ha habido poco fruto instantáneo. Ahora hagan menos esfuerzos y muestren un más grandioso fruto visible. Todo el mundo tiene amor, pero ustedes también tienen que mostrar la forma del amor. De hecho, siempre deberían de estar en este estado. Sin embargo, especialmente en Shivratri, cada hijo debe considerarse a sí mismo estar en un bhakti. Así como ustedes solían tener programas para bhaktis al inicio, en esta forma, cada uno de ustedes debe considerarse a sí mismo estar en el bhakti de la peregrinación del recuerdo hasta Shivratri. Pongan atención a tener un estado totalmente abierto y también a verificarte, a chequearte a ti mismo. Después solo ve cuán grandioso será el efecto de tu estado abierto. No es difícil, es muy fácil. Incluso como tú, así como entras en la acción, este bhakti puede continuar. Este es un estado interno. El estado interno tiene un efecto grandioso. Todos ustedes tienen una reunión en Amritvela. Hasta ahora, una forma natal no ha llegado a Baba. Incluso los residentes de Madhuban aún no han dado la prueba del amor. Hay muy pocos hijos de todas partes quienes han dado la prueba de amor. Baba tiene tanto amor por los hijos. ¿Por cuánto dio él la prueba práctica del amor? ¿Qué les dio él a ustedes? ¿Recuerdan? Incluso no considerando su propia salud, ¿qué prueba él les dio a ustedes? Sin considerar su propio estado físico, por él continuó dando ese farol, por cuanto él les dio la prueba del amor. Ustedes solían decir que habrá un efecto de esto en el cuerpo. ¿Pero Baba se detuvo a considerar su cuerpo? Esta es la prueba de su amor. Ahora, en retorno, los hijos también tienen que dar la prueba del amor. Tienen que llevar a cabo las acciones que Baba les demostró a ustedes. Así como Baba les mostró al respecto de Amritvela mientras estaba en la forma corporal, los hijos también deben de hacer lo mismo. Porque hasta ahora el resultado ha sido que los hijos tratan de satisfacer su propio corazón, solo despiertan y se sientan. No hay esa intoxicación o conciencia de ser la personificación de poder. En lugar de ustedes ser la personificación de poder, ¿qué es lo que ha sido mezclado? La pereza. Así, aunque los hijos tengan una reunión, a causa de que la pereza está mezclada y porque la línea no está clara, ellos no son capaces de tener las experiencias que ellos deberían de tener en la reunión. Ahí la mezcla. Si ustedes comienzan esto aquí, cuando todo el mundo vea los Madhuban Niwasis, todo el mundo comenzará a hacer lo mismo. Los Madhuban Niwasis son especialmente amorosos y así
ellos especialmente deberían de sacrificarse a sí mismos. Uno siempre se sacrifica a sí mismo por amor. Acha. Om Shanti. Om Shanti Avikti Parivar. Shanti Avikti Parivar. Mañana es sábado, así es que nuestro horario va a ser desde Ambridel 3:30 a 4 por transmitación de la señal Avyakti. Recordemos a Baba. Om Shanti. Promesa de pensamiento determinado. Con tu forma perfecta, vuélvete un instrumento para revelar a Dios. No importa cuánto tengas que tolerar o afrontar, definitivamente tienes que cumplir tu promesa. Se requiere poder para cumplir la promesa que haces. No importa cuánto tengas que tolerar o afrontar, definitivamente tienes que cumplir tu promesa. Incluso si todas las almas del mundo tratan de alejarte de tu promesa, no debes romperla. Romper tu promesa. Sin embargo, debes enfrentarte a todos y definitivamente volverte perfecto. Achalgar, el hogar de la estabilidad, es el memorial de aquellos que han hecho tal promesa. अपने संपूर्ण रूप से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनना सहन करना पड़े सामना करना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी चाहिए कितना भी सहन करना पड़े सामना करना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे लेकिन सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का ही यादगार अचल घर है ओम शांति